Táchira, potencia informativa. Un gran deber o el sagrado deber de venir a entregar la memoria y cuenta del año 2014 ejecutada por todos los entes centralizados y descentralizados de la gobernación del Táchira, pero con algo peculiar. Es la primera vez que se hace la entrega y la memoria de una cuenta en Táchira con las empresas mixtas, que ya le dimos, hicimos el preámbulo, que todas dieron recursos suficientes, aun cuando la gobernación no puso ni siquiera un centavo de bolívar. También explicamos algo que fue una parte de la Contraloría, no solamente que vean números, balances, haber ingresos o saldos, o montos en la caja, o requerimientos de obras, estructuras, etcétera. Si también vea algo intangible, por ejemplo, el número de operaciones que se hicieron, número de consultas, personas atendidas, para dónde fueron los recursos, en qué tiempo se ejecutó, cumplimiento de las leyes ante licitaciones y contrataciones, ahora únicamente ley de contrataciones, cuándo opera la ejecución de obras en tiempo inmediato, cuándo opera una emergencia de obra y también cuando una obra no ha sido concluida, cuáles son los elementos que aporta la Contraloría del Estado Táchira para poder seguir su ejecución o pedir recursos extras para terminarla. Todo de acorde a lo que establece la ley. Ya hemos tenido revisiones perfectas del año 2013, recomendaciones, hemos solucionado algunos problemas, hemos tenido algunas felicitaciones de este trabajo y hemos entregado también una gran memoria donde se obliga ahora a cada director y a cada directora antes del 30 de abril a hacer la entrega de memoria ante la Contraloría y prepararse para que vengan a ser inspeccionados en cada uno de sus elementos. ¿Qué he puesto yo extra en esta inspección? Que no solamente que no venga el contralor o la contralora a revisar solamente un documento, sino que venga a ver las obras, la estructura, cómo es la instalación, porque eso forma parte de una decente evaluación, de una buena inspección y el saneamiento de la memoria y cuentas públicas del Táchira que tiene el gobernador el día de hoy para memoria y cuenta de esta gestión y también para el respeto y cariño de cada uno de los tachirenses que merece lo mejor de nosotros. Acabar con la corrupción, decir para dónde van los recursos y presentar obras importantes y estables para el patrimonio tachirense. Táchira, potencia informativa.